¿Algo nuevo? Sí, una serenata nueva que me ha mandado hacer. ¿Se puede ver? Ahora, cuando él salga podréis oírla, con sus recitativos y todo. Poco puede tardar ya. ¿Nuestras ocupaciones actuales, tanto las vuestras como las mías, no son rano, Dionis? Ciertamente, ambos hemos hallado al hombre que necesitábamos, el señor Jordán, que con sus ínfulas de cortesano que se le han subido a la cabeza, es para nosotros... una finca. Lástima que los demás no limitaran para el bien de vuestras danzas y de mi música. Lo mismo opino, pero yo estimo que no le estarían de más algunos conocimientos que le permitieran darse cuenta de nuestros trabajos. Es verdad que no tienen idea, pero los paga bien. Y precisamente esto es lo que ante todo necesitan las artes. No puede haber mayor suplicio para un artista que el de producir para un público de ignorantes y padecer el juicio estúpido de un imbécil. De acuerdo. Ese hombre, en efecto, es muy corto de luces. Habla tontas y a locas, aplauda a destiempo. Pero su dinero rectifica los hierros de su espíritu. Sus bolsillos están llenos de discreción. He aquí por qué este ricachón ignorante nos es más útil que muchos ilustrados señorones. Hay algo de verdad en lo que acabáis de decir. Pero me parece que hacéis demasiado hincapié en lo del dinero. El interés es algo tan mezquino que no merece el apego de un hombre honrado. Sin embargo, ¿no os embolsáis complacido la plata que os da nuestro hombre? Sin duda, pero desearía que a su fortuna uniera un poco de buen gusto. Yo también lo desearía, y en ello estamos, y a ese fin se encaminan nuestros esfuerzos. ¡Aquí viene! ¡Hola, señores! ¿Qué hay? ¡Oh, Dios santo! Les he hecho esperar un poco, pero es que hoy he querido vestirme como las personas de calidad. ¿Qué? ¿Qué les parece? ¡Oh, oh, oh, oh! Es una ropilla para andar por casa. Sí, comprende. ¡Maravillosa! ¡Muy elegante! ¡La importada de calidad! Evidente, no cabe duda. El sastre me ha dicho que es el último grito. ¡No cabe duda! ¡Es para gritar! No soportaría no vestir como dicta la moda. Yo quiero que en mi casa se luzca lo más distinguido. Ay, no me da disgustos, no crean. Por desdicha, mi familia no comparte mi gusto refinado. Pero como quien paga el sastre soy yo, aquí se viste con prestancia. Porque el que paga, manda. Y ahora vamos a ocuparnos de nuestros asuntos. Veamos esas bufonadas. ¿Cómo? ¿A qué bufonadas os referís? Es como llaméis a eso. Preludio, diálogo, intermedio. Ah. Primeramente quisiera haceros oír la serenata que me habéis encargado. Una canción un poco lúgubre, somnolienta.
Convendría que la remozarais un poco, alegrándola acá, allá. Señor, señor, la música tiene que acomodarse al cantable. Hace un tiempo me enseñaron una letra preciosa. ¿Cómo era? No sé. Sí, dentro de la composición hay una sartén. ¿Una sartén? Sí. Asómate a la ventana, pues te tienes por gran cosa, ba, 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 ba. Y eres más fea que el diablo, con cara sartén roñosa. ¿Es alegre? Sí, la canción más alegre que he oído nunca. Y la cantáis maravillosamente. Pues no he aprendido música. Pues deberíais aprenderla, al igual que aprendéis el baile. La música y el baile son las dos artes con más íntima ligazón. Y que despiertan el espíritu del hombre, disponiéndole a la percepción de lo bello. Pero las personas distinguidas aprenden solfa. Claro está. Ah, pues la aprenderé yo también. Aunque no sé a qué hora, apenas dispongo de tiempo. Además del maestro de armas, he tomado un profesor de filosofía y comenzará sus clases hoy mismo. La filosofía no está de más, pero la música... La música y el baile. La música y el baile constituyen el fundamento de todo. No hay nada tan útil a un estado como la música. Ni nada tan necesario al hombre como el baile. Un estado no puede subsistir sin música. El hombre que no sabe bailar no sirve para nada. Todas las guerras tienen como origen la falta de conocimientos musicales. Todas las desdichas del hombre, todos los funestos descalabros de que está plagada la historia, los hierros de los políticos, los robos de los políticos, todo ello sucede porque no sabe bailar. ¿Y cómo es eso? Que cuando un hombre comete una falta, ya sea en el seno de su familia o en el gobierno del Estado, no decimos invariablemente, fulano ha dado un mal paso. ¿Eso se dice? ¿Y dar un paso en falso no proviene de otra cosa que de no saber bailar? ¿Tienes razón? Pues ellos hagan ver la excelencia del baile y la utilidad. ¿Y de la música? Ahora. ¿Y de la música? Ahora lo comprendo. ¿Y una mezcla de ambas no me haría más atractivo en sociedad? Pues sin duda alguna. Cuando el baile y la música estén acoplados, el efecto será mucho mayor. Pues manos a la obra, porque la persona en cuyo obsequio he dispuesto tales agasajos me hace el honor de comer conmigo. ¡Todo está dispuesto! No caerá nada en falta. Sobre todo esmeraos en el baile. Quedaréis complacido y entre otras cosas podréis oír unos minués. Oh, ¡minués! ¡Es mi baile favorito! Y quiero que me lo veáis. A propósito, quiero que me indiquéis ahora la reverencia que debo hacer para saludar a una marquesa, ya que en breve se me presentará la ocasión. ¿La reverencia para saludar a una marquesa? Una marquesa que se llama Lucila. ¡Dadme la mano! No. Hacedlo vos, que yo en viéndolo no se me olvidará. Si queréis saludarla con gran ceremonia, primeramente debéis hacer una inclinación hacia atrás. Luego avanzar hacia ella, haciendo tres reverencias más, y en la última, inclinaros hasta las rodillas. Ah, comprendido. Pero veo que por aquí llega el filósofo. Buenos días. Buenos días. Señores, dispénsenme, pero debo comenzar mis nuevas lecciones. Buenos días, señor. Está bien, comencemos. ¿No ha de incorporarse nadie más a nuestra lección? ¿Quién? ¿Su hija? ¿Mi hija? Por un suponer. ¡Valiente mamarracha! Toda una pérdida de tiempo. ¡Comencemos! Veamos. ¿Y qué es lo que queréis vos aprender? Todo lo que pueda. Tengo deseos de ser sabio. Me indigna que mis padres no me obligaran en mi juventud a estudiar ciencia. Es un sentimiento muy noble. Entonces, ¿qué queréis que os enseñe? Enséñame la ortografía. Con mucho gusto. Luego me enseñaréis el almanaque, para que pueda yo saber cuándo hay luna y cuándo no la hay. ¡Perfectamente! Y para mejor seguir vuestros deseos y tratar el asunto filosóficamente, es preciso comenzar, según el orden de las cosas, por el conocimiento exacto de la naturaleza de las letras. Estas se dividen en vocales, llamadas así porque expresan las voces, y en consonantes porque suenan acompañadas de las vocales y no hacen sino marcar las diversas articulaciones de las voces.
Existen 5 tipos de vocales. A, E, I, O, U. La voz A se forma abriendo mucho la boca. A. 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 ¡Es verdad! La voz E se forma aproximando la mandíbula inferior a la superior. A. ¡Ay! ¡Pues es verdad! ¡Esto es muy interesante! La letra I se pronuncia aproximando aún más las mandíbulas y acercando la comisura de los labios hacia las orejas. A, E, I. A, E, I. ¡Es verdad! ¡Viva la ciencia! La letra O se forma abriendo la boca y juntando las comisuras de los labios. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede darse nada más exacto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es admirable! La abertura de la boca forma precisamente un redondelito que asemeja a una O. ¿Eh? Oh, ¡qué hermoso es saber algo! La letra U se forma juntando los dientes sin llegar a juntarlos del todo y sacando los labios hacia afuera. ¡Nada más cierto! Alargáis los labios de esta manera. Y ponéis un hocico que más bien parece una mueca. De suerte que si realmente quisierais hacer burla a alguien, no podríais decirle más que... ¡Que no hubiera yo estudiado antes para aprender esto! Mañana os explicaré el resto de las letras. O sea, las consonantes. ¿Y son tan curiosas como las que acabamos de estudiar? ¡Indudablemente! La consonante D, por ejemplo, se forma llevando la punta de la lengua a los dientes de arriba. ¡Da! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La consonante F, apoyando los dientes de arriba sobre los labios de abajo. ¡Fa! 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 ¡Exacto! ¡Papá y mamá, cómo os detesto! Mañana os explicaré el resto de las curiosidades. ¡Os lo ruego! Espera, guardad un momento. Es que ahora es preciso que os haga una confidencia. Estoy enamorado de una dama de la mayor condición. Desearía que me ayudaseis a escribir una misiva que yo quiero depositar a sus plantas. No hay inconveniente. Será una galantería, ¿verdad? Sin duda. ¿Y son versos lo que queréis escribir? No, nada de versos. Ah, ¿preferís la prosa? No, ni verso ni prosa. Pues una cosa u otra ha de ser. ¿Por qué? Por la sencilla razón, señor mío, de que no hay más que dos maneras de expresarse. En prosa o en verso. ¿Con que no hay más que prosa o verso? No hay más. Todo lo que no está escrito en prosa está en verso. Todo lo que no está en verso está en prosa. ¿Y cuando uno habla, en qué habla? En prosa, señor. ¿Cómo? Cuando yo le digo a la criada, dame las zapatillas o dame el gorro de dormir, hablo en prosa. Sí, señor. ¡Por vía de Dios! Más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo. No sé cómo agradeceros esta lección. Lo que yo desearía decir en esa carta es lo siguiente. Linda marquesa, vuestros hermosos ojos me hacen morir de amor. Esto, pero redactándolo con galanura, dándole una vuelta, un giro gracioso. Veamos. Podéis añadir... El fuego de sus ojos reduce a cenizas vuestro corazón. Sufrís día y noche... No, nada de eso. No quiero decirle más que lo que os he dicho. Linda marquesa, vuestros hermosos ojos me hacen morir de amor. Pero es necesario alargarlo un poco. Que no, repito. No quiero decir más que estas palabras. Pero de una manera elegante. Y redactando de diversas maneras, que yo lo vea. Lo veo. Bueno, podría redactarse... De amor morir, me hace linda marquesa, vuestros hermosos ojos.
O de esta otra manera, vuestros hermosos ojos me hacen de amor, linda marquesa, morir. O morir, vuestros hermosos ojos, linda marquesa de amor, me hacen. O me hacen, linda marquesa, vuestros hermosos ojos de amor. Vale. De todas esas maneras, ¿cuál es la mejor? La que vos habéis dicho. Linda marquesa, vuestros hermosos ojos me hacen morir de amor. Lo he estudiado y acierto al primer golpe. ¡Ay, os estoy muy agradecido! ¡Basta! Os ruego que vengáis mañana temprano. No falta. ¡Para! ¡Padre! ¿De qué te ríes? ¿Pero qué le pasa a esta bribonaza? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero padre! ¿Qué traje se ha puesto? ¿Qué significa esa risa? ¡Oh, pero qué desvergüenza es esta! ¡Te estás burlando de mí! No, ruego que me disculpe, padre, pero no puedo contener la risa viéndolo vestido así, tan ridículo. ¡Pero puedo ser sin mayor ofensa! ¡Estáis tan gracioso! ¡Gracioso tu padre! Ruego que me disculpe, padre. Te juro que como vuelvas nada más que a sonreír, te arreo la bofetada más grande que se ha dado jamás. No, ya no me río, padre. Mire, venga. Ve como ya no me río. Mucho ojito. ¿Pero qué es esto? ¡Tu falta de gusto me escandaliza! Diete, pero dime, ¿a qué has venido? ¿Cuánto dinero quieres? Bueno, padre, he venido a consultarle. Si pudiera... ¿Sí? Me gustaría preguntarle... ¿Sí? Quisiera comentarle... ¿Será para hoy? Tengo entendido, padre, que ha contratado a un nuevo maestro, un filósofo. Así es. Ay, me gustaría... ¿Te gustaría? Bueno, estoy pensando... ¿Qué estás pensando? Bueno, estoy considerando... ¡Acá vaya! Estaba interesada en participar en sus clases. Oh. Si a vos no le importa. Sí, hija, sí. Sí te hacen falta más a ti que a mí. Pero ya será mañana porque se ha marchado. ¿Se ha marchado? Sí. Bueno, ya tenemos nueva historia. ¿Pero me queréis decir, señor marido, qué significa este atalaje? ¿Pero es que queréis que todo el mundo se desternille de risa al veros? Solo los tontos, señora mía. Y las tontas podrían reírse. Pues yo debo advertiros que no han aguardado hasta hoy, no. Hace ya tiempo que vuestras maneras sirven de diversión a todo el mundo. ¿Y queréis decirme quién es todo el mundo? Pues todo ese mundo es el de la gente razonable que tiene más luces que vos. Pero mirad mi casa, si es que ya no la reconozco. Podría decirse, y con razón, que en ella todo el año es carnaval. ¿Y qué me decís de esas músicas, eh? Esas músicas y esos cánticos a primera hora de la mañana. Si es que está indignada toda la vecindad. Vamos... Sería curioso averiguar para qué necesitáis vos un maestro de baile a vuestros años. Y un maestro de armas, que se pasa el día haciendo retemblar la casa y un día de estos nos va a desenladrillar los suelos. ¡Chitón, la hija y la madre! ¿Qué pasa? ¿Que queréis aprender a bailar para cuando ya no se os sostengan las piernas? Y un maestro de armas, ¿es que acaso pensáis vos matar a alguien? ¡Silencio, he dicho! Pero es que sois dos ignorantes, sin idea de las cosas. Ay, más os valiera que os ocuparais de casar a vuestra hija, que ya tiene edad para ello. Me ocuparé el día en que se le presente un buen partido. Mientras tanto, quiero preocuparme de mí mismo, aprendiendo cuanto me agrade. ¡Filosofía! ¡Precisamente! Quiero aprender a razonar, a tener ingenio, para discutir luego con las personas... ¿Instruidas? ¿Queréis una demostración? A ver, ¿sabe alguna de vosotras qué es lo que está diciendo en este momento? Claro, y sé que lo que yo digo está muy bien dicho. Y vos, debierais conduciros de otro modo. No me refiero a eso. Yo digo, ¿qué son las palabras que estáis diciendo? Pues palabras mucho más sensatas que vuestra conducta. ¡Que no digo eso, repito! Yo os pregunto, ¿esto que estoy hablando con vosotras, esto que estoy diciendo en este momento, qué es? Un cuento tártaro. ¿Qué no es un cuento? Lo que ambos hablamos en este instante, ¿eh? ¿Qué? ¿Acabad? ¿Cómo se llama? Pues se llama como cada uno lo quiera llamar.
Se llama prosa, ignorante. ¿Prosa? Sí, prosa. Porque lo que está en prosa no está en verso. Y lo que no está en verso, pues no está en prosa. Ahí tenés lo que es el estudiar. Y tú, ¿tú sabes qué es lo que hay que hacer para pronunciar la U? ¿Cómo? ¿Qué es lo que haces para decir U? ¿Qué? Dilo para que lo veas. U. ¿Qué has hecho? Decir U. Pero cuando dices U, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que mi padre me manda? Es irritante el tenérselas que ver con dos idiotas. Lo que tú haces es sacar el hocico hacia afuera, así juntando la mandíbula de arriba con la de abajo. ¿Estáis viendo? ¿Veis la mueca que hago? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Es admirable! ¡Mucho! ¿Y si oyerais aquello de... ¡Oh! ¡Va! ¡Va! ¡Fa! ¡Fa! ¿Y todo ese galimatías qué significa? ¿Y todo eso, padre? ¿De qué mal cura? ¡Es irritante el tropezar con dos imbéciles! A toda esa gente con sus boberías, debierais mandarla a paseo. Al primero, al trapacero, ese de maestro de armas que cabe. Parece que la has tomado con el maestro de armas. Pues te voy a hacer ver tu impertinencia ahora mismo. Toma. ¿Yo? Razón demostrativa. Posición del cuerpo. Para parar en cuarta hay que hacer esto. Y para parar en tercia, esto. Y nada más. Ya puedes estar convencida porque nadie en el mundo te va a matar. ¿No es maravilloso acudir con esta confianza en uno mismo cuando va en duelo? Vamos, anda, que a mí te convencerás. ¿Estás seguro, padre? Vamos, hija mía, tú atácame. Allá voy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cometes sentencia antes de atacarme en cuarta? Además, te impacientas si no me dejas esperar. Bueno, padre. Para. Ahí le dejo y siga practicando, ¿eh? Ay, todas estas extravagancias no hacen más que perdáis el juicio. Y todo os viene desde que a vos os dio por la nobleza. Ese fue mi primer momento de lucidez. Siempre será mejor alternar con la nobleza que frecuentar relaciones plebeyas. ¡Oh, qué duda cabe! Sí, es mucho mejor codearse con la nobleza. Sobre todo ya he visto el negocio que habéis montado con ese buen mozo de señor conde, por el que últimamente os ha entrado verdadera debilidad. ¡Alto ahí, señora mía! ¡Y pensad bien lo que decís! No sabéis de quién habláis si habláis de él con esa ligereza. ¡Ay! Se trata de un personaje mucho más importante de lo que vos podéis imaginar. De un caballero que goza de distinción en la corte y que habla con el rey, ni más ni menos que como yo hablo con vosotras. Y las atenciones que tiene conmigo y esas distinciones delante de todo el mundo, que me colma de tales agasajos, que yo mismo me avergüenzo. Muchas distinciones, muchos agasajos, pero eso es para que vos aflojéis vuestra bolsa. ¿Y qué? ¡Es un honor! ¿Qué menos puedo hacer por un conde que me llama su amigo? ¿Y él? ¿Qué hace él por vos? Cosas que asombrarían si se supieran. ¿Cuáles? ¡Basta! ¡Que no os puedo dar explicaciones! Solamente sabed que si yo le hice algún anticipo, me devolverá íntegramente mi dinero. Sí, sí. Aguarda sentado. Callaos, que ahí viene. Lo que nos faltaba. Apuesto a que viene por dinero. Callaos, repito. Ay, mi querido amigo, ¿qué tal? Encantado, señor, para serviros. ¿Y a vos, señora? ¿Cómo os va? Tirando de la vida. ¿Pero qué es esto, amigo mío? Os encuentro hecho un brazo de mar. Ya veis. ¿Y qué porte os da este traje? Bien podríais competir en arrogancia con los jóvenes más apuestos de nuestra sociedad. ¡Bah! Ya le rasca donde le pica. Daos la vuelta.
¡Intachable! Tan lerdo por detrás como por delante. Tenía cierta impaciencia en veros. Sois el hombre a quien más estimo en el mundo. Y esta mañana he vuelto a hablar de vos en la cámara de su majestad. ¡Oh! ¡Me hacéis demasiado honor! ¡En la cámara de su majestad! Soy vuestro deudor, como sabéis. Sí, tanto que lo sabemos. En varias ocasiones me habéis prestado dinero generosamente y, en verdad, os estoy agradecido. Os burláis de mí, señor. Pero yo sé pagar lo que se me presta y reconocer los favores que se me hacen. ¿Y quién lo duda? Quiero liquidar con vos y he venido a que ajustemos nuestras cuentas. ¿Oís? ¿Comprendéis ahora vuestras impertinencias? Soy hombre al que le gusta pagar cuanto antes. ¿Qué os decía yo? Veamos, veamos qué es lo que os debo. ¿Veis ahora vuestras ridículas sospechas? ¿Recordáis bien todas las cantidades que me habéis prestado? Yo creo que sí, pero por si acaso podemos consultar mis apuntes. Una entrega de 200 luises. Sí, es verdad. Otra entrega de 120 luises. Sí. En otra ocasión, 140 luises. Tenéis razón. Esto hace un total de 460 luises, o sea, 5.060 libras. Esa es la cuenta justa, 5.060 libras. 1.832 libras para el plumajero. Justo. 2.780 libras para vuestro sastre. Cabal. 4.379 libras, 12 sueldos y 8 dineros para el especiero. 12 sueldos y 8 dineros, esa es la cuenta exacta. No, y por último, el guarnicionero. 1.748 libras, 6 sueldos y 4 dineros. Todas las partidas son exactas y ascienden a... 15.800 libras. Justo, justo, 15.800 libras. Agregadle ahora 200 doblones que me vais a dar y tendremos 18.000 libras en cuenta redonda que os pagaré en la próxima ocasión. ¿Qué? ¿Me equivocaba? Ah, dejadme en paz. Si os contraría el entregarme esta suma... No, no, de ningún modo. Este hombre os ha tomado por una vaca lechera. Si os incomoda, son muchas las personas a las que podría recurrir. Pero siendo vos... ¿mi mejor amigo? He pensado que me lo llevaríais a mal si me dirigiera a cualquier otro. Es que me hacéis demasiado favor. Y ahora mismo voy a satisfacer vuestro deseo. ¿Cómo? ¿Pero todavía le vais a dar más? ¿Pero es que crees que me ponga un hombre en su condición? ¿Y qué ha hablado de mí esta mañana en la cámara del rey? ¡Y anda, que eres un bobo de remate! ¿Qué os pasa, señora? Parecéis muy triste. Pues mira, que sin que se me haya hinchado... tengo la cabeza más gorda que el puño. ¿Qué es de vuestra hija? ¿Que no se la ve? Que se encuentra tan a gusto donde está. ¿Y cómo anda? Anda con sus pies. ¿Por qué no venís una de estas noches a ver el baile y las representaciones de palacio? Una magnífica idea. Porque tenemos unas ganas de reír. Que no sabe usted las ganas de reír que tenemos. Tan bella y con un carácter tan jovial... habréis tenido en vuestra juventud un enjambre de adoradores. Caramba, señor, que yo no estoy en la decrepitud ni chocheando. Perdonadme, señora, que no haya reparado en vuestra frescura. Soy tan despistado, os ruego perdonéis mi impertinencia. Señor conde. Hola. Aquí tenéis 200 doblones, contantes y sonantes. Señor Jordán, os reitero una vez más mi sincera lista. ¡Hasta! Si vuestra esposa e hija desean asistir a las representaciones de palacio, estaré encantado de proporcionarles uno de los mejores sitios de la sala. Besa usted la mano, señor mío. Como se indicaba en mi carta, luego vendrá nuestra querida marquesa para asistir a la comida y al baile. Además, le he arrancado la promesa de que aceptará el agasajo que queréis ofrecerle. Retirémonos un poco allá, por si acaso. Como hace 8 días que no nos vemos, no he podido daros cuenta a propósito de lo sucedido con el diamante que me entregasteis para que se lo regalara de vuestra parte. ¿Qué le ha parecido? ¡Maravilloso! Y, mucho me equivoco, por la belleza de esa joya, va a interceder en vuestro favor de un modo admirable. ¡Que no lo permita! Viéndole al lado, tu padre pierde el seso. ¿Qué no haría yo por un amigo? Por eso, cuando os confiasteis a mí, expresándome el fuego en el que os consumíais por esta linda marquesa, cuya casa yo frecuentaba, inmediatamente, de buena voluntad, me ofrecí a vos como mediador. Es cierto. Y esa solicitud vuestra me halaga.
No se va a ir nunca. Hace muy buenas migas. Vuestras repetidas ceremonias, vuestras flores de todos los días, aquellos sorprendentes fuegos de artificio, el diamante que le habéis enviado, todo ello la ha convencido de vuestro amor. No habrá gastos que yo no haga, si con ellos puedo ayudar a mis deseos. Pues estarán diciendo, acércate con suavidad y alarga la oreja. En breve gozaréis de su presencia. Para estar más tranquilos, he dispuesto que mi esposa vaya a almorzar a casa de mi hermana, donde estará toda la tarde. Es una precaución muy atinada, pues vuestra esposa hubiera podido estorbarles. ¿Pero qué es eso? ¿Tercia? ¿Cuarcia? Vamos fuera, si os parece. ¿Quincia? ¿Sextia? ¡Sextia! ¡Llamaremos luego impertinente! Hemos descubierto que aquí hay gato encerrado. Hablaban de un tema del que no quieren que vos os enteréis. Mis sospechas no son de ahora, no. O mucho me equivoco, o hay amoríos de por medio. ¿Amoríos, madre? Sí, Antonella, sí. Y lo pienso averiguar. Yo le pienso ayudar, madre. Yo le pienso ayudar. Primero, pero podría... ¿Y qué estoy diciendo? Vamos a ver, voy a estar un poco pendiente de ti, porque últimamente te he visto muy interesada en las clases de tu padre. Pero porque siempre es bueno aprender. ¿Alguna asignatura en especial? Filosofía. Filosofía me viene bien. Uy, lo que te viene bien es el filósofo. ¡Madre! Que a mí no me engañas. Yo lo único que quiero es aprender. Sí, ya sé que lo que quieres es aprender, pero no filosofía precisamente. ¡Madre! Y digo yo, ese maestro salido de la nada no será el tal Francisco. ¿Francisco? ¿Maestro? Ay, yo no sé de quién me habla, madre, no sé de quién me habla. ¡Qué lástima! Con lo que me gusta a mí ese hombre para ti. Hasta estaba decidida a que se casara contigo. ¡Es Francisco, madre! ¡Es Francisco! Anda, ve a buscarlo de mi parte y dile que venga a verme enseguida. Ya lo creo que voy más contenta que una castañuela. Filosofía, dice. Ya, ya. La filosofía más antigua de la historia. Sí, que soy rápido. La fortuna ha querido que paseara con mi amigo Antonio. Él será nuestro testigo. Pues que sea bienvenido. En breves momentos llegará mi marido. Disponeos a pedirle la mano de Antonella. Señora, qué felices nos hacen. Disculpe, señor. No he querido valerme de nadie para haceros una demanda que medito hace tiempo. ¿Y es tan urgente que no puede esperar a mañana? Señor, os suplico me concedéis el honor de ser vuestro yerno. ¡Caramba con el filósofo! Antes de responder, os ruego que me digáis si sois noble. Señor, el sentido de las palabras se tergiversa fácilmente. Por mi parte, he de deciros que me parece una bajeza moral el disfrazar la condición en la que hemos nacido para presentarse al mundo con un nombre usurpado y queriendo hacerse pasar por lo que no se es. ¡Muy bien! ¡Así se habla! Ciertamente. Y después de 6 años de largos y arduos estudios, he conseguido posicionarme en una posición bastante honrosa. Pero también os digo francamente, señor, que no soy noble. Antonella. Mi hija. Sí. Mi hija no será para vos. ¿Cómo? ¿Qué? No sois noble y no seréis mi yerno. ¿Qué queréis decir vos con vuestra nobleza? ¿Qué? ¿Pero acaso somos nosotros de la casa Borbón y no me he enterado todavía? ¡Alto ahí, señora mía, que ya os veo venir! ¿Y de quién desciendo yo? ¿De quién? ¡Sino de padres! Muy decentes, sí. ¡Pero plebeyo! ¿Pero qué lenguaje es ese? ¿Y vuestro padre no fue mercader como el mío? ¡Maldita sean las mujeres! ¡Es que no se han de callar nunca! Y en cuanto abren la boca es para echarlo todo a perder. Si vuestro padre fue tendero, peor para él. Del mío solo las malas lenguas lo podrán decir. ¡Y basta ya! Lo único que he de manifestar es que quiero tener un yerno noble. Mire, lo que habéis de buscarle a vuestra hija es un marido que le convenga. Y más vale un hombre honrado que un noble pobretón y contrahecho. ¡Esa es la verdad, madre! ¡Y ese hombre es Francisco! Oh, ¡el filósofo! ¡Sí! ¡Mi hija será marquesa! ¿Marquesa? ¡Marquesa! Oh, ¡Dios mío! ¡Está todo hablado! Pues no he de consentirlo. ¡No, señor! Uno de esos matrimonios no trae más que un semillero de disgustos. ¡No! Todos son habladurías y comentarios. ¡Uy! ¿Habéis visto qué tono se da a la señora marquesa? Pues es la hija de los Jordán. Hay que ver que emperejilada y pavoneándose de esa manera.
¿Y los abuelos que tenían una tienda de paños? Bien que lo estarán pagando en el otro mundo, Dios sabe cómo. Porque claro, no se hacen fortunas, ¿no? Con medios honrados. ¡No, no y no! Yo no he de dar que cotorrear a nadie. Mi hija se casará con un hombre al que yo le pueda decir ¡siéntate ahí y almuerza conmigo! Pensamientos. Pensamientos de espíritus mezquinos apegados a su insignificancia. ¡No me repliquéis una palabra! ¡Mi hija será marquesa a despecho de todo el mundo! ¿Y cómo me pretéis hasta hacerme montar en cólera? ¡La hago duquesa! ¡He dicho! No desesperes, Francisco. ¿Y tu hija mía? Vamos a decirle a tu padre que o te casas con él o no te casas con ninguno. Buena la habéis hecho con vuestros sentimientos delicados. ¿Qué queréis? No iba a mentirle diciendo lo que no soy. ¿Pero estáis en vuestros cabales tomando en serio a un hombre como este? ¿No veis que está rematado? ¿Qué trabajo os costaba seguirle la corriente? Tenéis razón. Pero jamás creí que fuera necesario acreditar pureza de sangre para casarme con la hija del señor Jordán. ¡Claro! ¿De qué claro. te ríes? De una idea que se me acaba de ocurrir para darle un bromazo a ese loco y haceros conseguir lo que deseáis. ¿Cómo? La ocurrencia es graciosa. ¿Pero qué es? Hace un tiempo se hizo una mascarada que viene como anillo al dedo para introducirle en la burla que le vamos a jugar a ese tipo ridículo. Tengo trajes y dotes de actor. Dejadme a mí que conduzca la trama. Pero dime. Ahora lo explicaré. Pero retirémonos que tiene alguien. Ya ¡no, ves, no y no! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Marquesa! ¡Marquesa! ¡Ja! Tranquilízate, hija mía. Esta es otra más de las locuras de tu padre. Que con la fiebre que le ha entrado, es que nos va a condenar a todos a lo oprobio. Sus locuras, madre, bien poco me importan siempre que no me afecten. Pero estamos hablando de mí y de mi futuro. Y yo con quien he de casarme es con Francisco. Y con él te casarás, Antonella. ¡Te lo garantizo! Ay, ¡marquesa! Madre, Francisco no tendrá título de nacimiento, pero tiene un corazón noble y me ama. ¿De qué me sirven a mí las noblezas de papel? Si puedo compartir mi vida con un hombre cuyas noblezas son de carne y hueso. El único título que me interesa tener es el de su esposa. ¡Di que sí, hija mía! ¡Ay, cómo me gustaría un poco de ese buen juicio en la petulante mente de tu demente padre! Tengo deseos de ser sabio, dice. ¿De qué? ¿De qué le sirven tantos maestros como tiene si ninguno de ellos es capaz de ilustrarle en lo verdaderamente importante? ¡Ay, los deseos de vuestro padre poco tienen que ver con querer aprender! ¿Cómo? Ojo, nada perjudica el saber. De hecho, aquí tenéis el ejemplo de vuestra madre, a la que en todos los sitios honran con el nombre de sabia. Procura, pues tú, mostrarte siempre digna de tal tratamiento. Sí, madre. Francisco dice que la filosofía nos eleva por encima de todo género humano y concede a la razón el imperio supremo, sometiendo a sus leyes la parte animal, cuyos groseros apetitos nos hacen descender hasta el nivel de las bestias. Vaya con Francisco. Ay, él sí que es un sabio. Sí, pues yo como sabia te contesto que cuando descubras algunos de los groseros apetitos de nuestra parte animal, mandaréis la razón suprema de la filosofía a tomar viento fresco. ¡Madre! Y más vale que sea después del matrimonio, que bastantes escándalos hemos tenido. ¡Venga, andando! ¿Pero a dónde vamos? A casa de la tía. ¡Pero eso es precisamente lo que padre quiere! Y es lo que padre tendrá. ¿Lo dejaréis solo? Es lo que conviene, Antonella. De hoy no pasa sin que yo averigüe lo que se está tramando en mi casa. ¿Pero qué diablos es esto? Pero si es que no tienen otra cosa que echarme en cara que mi predilección por la grandeza. Y para mí no hay nada más agradable que alternar con ellos, porque todo es cortesía y nobleza en el trato. De buena gana, diera yo dos dedos de la mano por haber nacido marqués o conde. No sé si obro bien dejándome conducir por vos a una casa en la que no conozco a nadie. ¿Y qué lugar queréis que elija para que mi amor os agasaje? Ya que, por huir de la divulgación, habéis descartado vuestra casa y la mía. Yo he hecho cuanto he podido para defenderme, pero vuestra cortés insistencia, vuestras serenatas, regalos y finezas me han obligado a ceder
poco a poco a vuestros deseos. He querido resistirme, pero os habéis ido ganando mi corazón hasta el punto en que creo que me conduciréis al matrimonio del que tanto me había distanciado. Ya deberíais estar en él, señora. Sois viuda y solo dependéis de vos. Yo soy dueño de mí y os amo más que a mi vida. ¿Qué es lo que se opone para que me hagáis feliz desde hoy mismo? ¡Por Dios! Los gastos que os he visto hacer me inquietan. Y estoy segura, y no os molestéis, de que os causa un gran sacrificio que yo no debo tolerar. ¡Callaos, señora! Que no merece la pena que hablemos de tales pequeñeces. Yo sé muy bien lo que me digo. Entre otras cosas, el diamante que me habéis obligado a aceptar. Vamos, os lo ruego. No deis tanta importancia a una cosa que mi amor juzga. Aquí viene el dueño de la casa. Primera. Segunda. Dad un paso para atrás, os lo ruego. ¿Cómo? Dad un poco para atrás. ¿Para qué? Para atrás. Reculad un poco para que pueda hacer la tercera. Mi amigo Jordán es un hombre galante y que sabe dar a cada uno lo que merece. Ay, señora, es una gloria para mí el verme tan afortunado y tan dichoso al tener el honor que vos habéis tenido la bondad de concederme, haciéndome el honor de honrarme con el favor de vuestra honrosa presencia. Y si yo tuviera igualmente méritos para merecer un mérito como el que me hacéis, y que el cielo, envidioso de mi suerte, me hubiese concedido el privilegio. Hasta la señora, que ya sabe que sois un hombre de ingenio, no gusta de cumplidas ceremonias. Es un burgués ridículo. ¡Ya lo veo! Jordán es mi mejor amigo. Me hacéis demasiado honor. Y de una galantería exquisita. Lo tengo en una gran estimación. Aún no hice méritos para ganarme su amistad, señora. Cuidado con hablarle del regalo que le habéis enviado. Ni siquiera preguntarle si le ha gustado. Sería una falta de corrección. Y si queréis comportaros como un verdadero hombre de mundo, haced como si no fuerais vos quien se lo ha regalado. Señora, mi amigo dice que está encantado de veros en su casa. ¡Ay, me hace un gran honor! ¡Cuánto os agradezco que habléis por mí de ese modo! Me ha costado un trabajo ímprobo hacerla venir. No sé cómo pagaros tantos favores. Señora, dice que le parecéis la criatura más bella del mundo. ¡Ay, favor que me hacéis! ¡Favor en los que tiene usted, señora! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Sí. Pero vaya, qué manos más lindas. Las manos son mediocres, pero vos sin duda os queréis referir al diamante, que es precioso. Os engañáis, y Dios me libre de cometer la incorrección de hablaros de él. Es una piedra vulgar. ¡Ay, estáis muy displicentes! Y vos demasiado bondadosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diminué! ¡Ah, lo he aprendido! ¡Deseo que lo bailes conmigo! Thank you.
tu hermana. Madre, abajo me he encontrado toda una compañía de faranduleros. Y aquí un baile de salón. En eso derrocháis vuestra hacienda, ¿eh? En obsequiar a señoras con comilonas y músicas y entretenimientos mientras le mandáis a una a paseo. ¿Qué queréis decir? ¿Y qué fantasías son esas de suponer que es vuestro marido quien invita a esta dama? Tened bien entendido que soy yo, que él no hizo más que cederme su casa. ¿Estáis oyendo? ¡Impertinente! Es el señor conde, que no seca a esta distinguidísima señora, que me hace el honor de usar mi casa. ¡Cuentos de camino! Que yo sé muy bien lo que me digo. Y es indigno de vos, señor conde, alentar como lo viene haciendo todas las extravagancias de mi marido. ¡Oh! Y a vos, señora, no es lo más decoroso en una dama de su rango traer la discordia a una casa y dejar que mi marido la galantee. ¿Qué significa todo esto? ¿Os habéis querido burlar de mí, exponiéndome las necias imaginaciones de esta visionaria? ¡Señora! ¿Pero dónde vais, señora? ¡Señor conde! ¡Dame todo tipo de excusas! ¡Pero procura que vuelva! ¡Ve aquí el fruto de vuestras impertinencias! ¡Es que me ponéis delante en evidencia delante de todo el mundo! ¡Echando de mi casa a personas tan distinguidas! Ah, ¡me río yo de tanta distinción! Solo hago defender mis derechos y sé que tendré de mi lado a todas las mujeres del mundo. ¿Qué? ¿Dónde vais? ¡A donde no os vean mis ojos! ¿Qué miras? ¿Qué miro? ¡Un hombre indigno! ¡Indigno tu padre! ¡Tu padre indigno! ¡Ven aquí, que te le mira! ¡Hacéis bien! ¡Hacéis bien en huir de mi cólera! Han llegado en el momento más inoportuno. Cuando yo estaba en vena, decir las cosas más lindas. Nunca me he sentido con tanta inspiración. ¿Qué es esto? Señor, yo no sé si tengo el honor de que me conozcáis. No, señor. Yo os conocí cuando apenas abultabais más que un comino. ¿A mí? A vos. Eres el niño más precioso del mundo. Y todas las señoras os tomaban en brazos para besaros. ¿Para besarme? Sí. Yo era íntimo amigo de vuestro difunto padre. ¡Ah! ¡De mi difunto padre! Sí, era un noble y leal caballero. ¿Cómo? Digo que era un noble y leal caballero. ¿Mi padre? Que sí. ¿Lo tratasteis mucho? Muchísimo. ¿Y era un caballero? ¡Qué duda cabe! ¡Quiero que no entienda este mundo! ¿Por qué? Porque hay imbéciles que se atreven a asegurar que mi padre fue comerciante. ¿Comerciante? No. ¡No lo fue jamás! ¡Imposturas de mal hablados! Y si algo hubiese que hablar de su padre, es que era servicial y oficioso como nadie. Siendo inteligentísimo en materia de tejidos, iba a buscarlos acá y allá, trayéndolos a casa y ofreciéndoselo a sus amigos a cambio de dinero. Estoy encantado de oíros, porque vos podréis dar testimonio de que mi padre fue caballero. Lo sostendré ante todo el orbe. ¡Agradecidísimo! ¿Y qué os trae por acá? Después de conocer a vuestro noble y difunto padre, como os he dicho, he viajado por todo el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. Será grande, ¿verdad? ¿Mucho? Pues vuelto apenas de mis largos viajes y movido por el interés que me inspira todo lo que con vos se relaciona, vengo a comunicaros la noticia más estupenda. ¿Cuál? Ya sabéis que el hijo del gran turco está aquí. No, no sabía nada. ¿Cómo no? Trae una comitiva maravillosa y todo el mundo ha ido a visitarlo. Se le ha recibido en el país como a un señor de la más elevada jerarquía. Pues confieso que no sabía nada. Pero lo maravilloso para vos es que se ha enamorado de vuestra hija. ¿El hijo del gran turco? Sí, quiere ser vuestro yerno. ¿Mi yerno? ¿El hijo del gran turco? Sí, el hijo del gran turco, vuestro yerno. Fui a visitarlo y como yo entiendo a la perfección su idioma, empezamos a hablar, charlamos de varios asuntos y al final me dijo... Soleroch akroch barat brejinikerbulat. ¿Qué significa? ¿Conocéis a una joven bellísima, hija de un caballero llamado Jordán? El hijo del gran turco dijo eso de mí. ¡Eso mismo! ¡Buah!
Y como yo le dije que os conocía personalmente y que también conocía a vuestra hija, exclamó... ¡Ah, marababasajem! ¿Qué quiere decir? ¡Ah, estoy loco por ella! ¿Marababasajem quiere decir estoy loco por ella? Sí. Por vida de Dios. Pues me alegro que me lo digáis, porque yo nunca hubiera pensado que Jamaralababasajem significara estoy loco por ella. Es un lenguaje admirable el turco. Mucho más admirable de lo que uno se figura. ¿Pero sabes qué significa? ¿Kakarakamuchen? ¿Karakakamuchen? Sí. No. ¡Alma mía! ¡Karkar marakachuchen significa alma mía! ¡Maravilloso! ¿Quién iba a decir que enmarcar a la chuchen significara alma mía? Esto es desconcertante. En fin, para cumplir con el objeto de mi embajada, terminaré diciéndoos que traigo la misión de pediros la mano de vuestra hija, su futuro esposo, para tener un suegro digno de él. Os nombra Mamamuki. Es una de las grandes dignidades de su reino. ¿Mamamuki? Sí. Mamamuki en nuestro idioma significa paladín. Paladín es uno de aquellos antiguos títulos. Paladín, en una palabra, no hay distinción de más alta nobleza en el mundo y con ella podréis parangonaros con los más rancios dignatarios de la tierra. El hijo del gran turco me honra en extremo y quiero que me llevéis a su presencia, que quiero darle la... No, porque le veréis aquí. ¿Va a venir a mi casa? Sí, y traerá todo lo necesario para la ceremonia de vuestra exaltación. Sí que tiene prisa. Su amor no tiene espera. No sé, lo que me preocupa es que a mi hija, que es una voluntariosa, se le ha metido entre ceja y ceja casarse con un tal Francisco. Y jura que no se ha de casar más que con él. Pero es que ocurre una particularidad maravillosa. Y es que el hijo del gran turco y el tal Francisco, a quien acabo de ver, se parecen como dos gotas de agua. Y el amor que le ha inspirado el uno se lo pasará al otro fácilmente. Parece que llega. ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Durum, parafe, yurdina, salami con atum. Quiere decir, señor Jordán, vuestro corazón se mantenga durante todo el año como un rosal florido. Son galanterías del país. Oh, humilde servidor de su alteza turca. El amistad buran berechnituk. Musak. Doner que beba curry. Quiere decir que el cielo os dé la fuerza del león y la prudencia de los serpientes. El hijo del gran turco me honra en extremo. Yo le deseo toda suerte de prosperidades. ¡Cuscus! Me preparo para tan insigne nombramiento. Sígame, su turquesa. Sígame por aquí, su turquesa. Este es verdaderamente gracioso. Si llega a aprenderse su papel, no lo hace mejor. ¡Qué infeliz, qué infeliz! Señor, os ruego que nos ayudéis en el asunto que traemos aquí entre manos.
¡Ah! ¡Eres tú, Antonio! ¿Quién te hubiera reconocido con ese traje? Ya ves. ¿De qué te reías? De algo que bien lo merece. Cuéntame. Ya os daría yo si llegarais a adivinar la estratagema que hemos urdido para convencer al señor Jordán a que entregue su hija a Francisco. No adivino, pero estoy seguro de que surtirá sus efectos andando tú en ella. ¿Conocéis bien este legado? Explícame. Apartaos, apartaos y observad lo que va a venir. ¡Demos comienzo a la ceremonia del Mamamuquí! Si ti sabid, ti respondid. Si non sabid, tacir, tacir. Ni estar mufti, cun le musiquí. Ti, que estar ti, non intendí. Nadir, nadir. Nadir. Desde hoy se os llamará Jordina. Vuestro nombre en turco. Jordina. Mahometa, Mahometa per Jordina. Mi pregar será en matina. Voler far una paladina de Jordina, de Jordina. Dar turbanta e dar sarina y con galera y brillantina per defender Palestina. Estar bon turca y Jordina. ¡Hala! 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 Donar turbanta. Donar turbanta. Donar turbanta, donar turbanta. Y estar novile. Non estar favola. Pidiar chabola. Dara, dara, bastonara. Bastonara. Dara, dara, bastonara. Bastonara. Dara, dara, bastonara. Bastonara. Non tener onta, que esta es la última fronta. ¡Dios mío, misericordia! ¡Me quedé mis ojos! ¿Qué visión es esta? ¡Pero es que estamos en carnaval! ¿Qué significa todo esto? ¡Habla! No seáis impertinente. Hablando de ese modo a un mamamuquí. ¿Cómo? Desde hoy es menester que me tratéis con más respeto. Acabo de ser nombrado mamamuquí. ¿Y qué queréis decir con eso? Que soy mamamuquí, repito. ¿Y qué animal es ese? Mamamuquí. Mamamuquí significa en nuestra lengua paladín. Bueno, estáis vos para bailes. Ignorante, que no he dicho bailarín, sino paladín. Que es una dignidad que se me acaba de conceder después de una gran ceremonia. ¿Ceremonia? ¿Pero qué ceremonia ha sido esa? ¡Mahometa Pejurdina! ¿Qué significa eso? Jordina significa Jordán. ¿Jordán? ¿Y qué? Moler farar una paladina de Jordina. ¿Cómo? Dar turbanta con galera. ¿Qué estáis diciendo? De defender Palestina. ¿Qué significa esa monserga? Dara, dara, bastonara. ¿Pero qué jeringonza es esa? No tener olta que estar tar turtimar fronta. ¡Ay, qué monserga es esa, Dios mío! ¡Ay, que mi marido se ha vuelto loco! ¡Ay, no seáis insolente! ¡Y usad más respetos ante el señor Mamamuqué! ¿Pero cómo ha podido perder el juicio de esa manera? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Me ha vuelto loco! ¡Voy a cerrar la puerta de la calle! ¡No se le ocurra salir! ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Uy, si es que por todas partes no le llegan a una más que disgusto! Veréis ahora la cosa más chistosa que puede verse.
No creo que se haya dado jamás en el mundo un caso de locura tan extraordinaria como la de este hombre. Pero es necesario para que Francisco pueda casarse con Antonella. Le tengo buen aprecio, Francisco, y le creo digno de la mejor suerte. Además, no debemos de perder el espectáculo que se nos ofrece. Y por mi parte, quiero ver si se logra mi idea. He decidido terminar con todos los despilfarros que hacéis por mi causa. Y para terminar de una vez, he resuelto que nos casemos inmediatamente. Oh, ¡es posible! Pero por ahí llega vuestro amigo. ¡El porte es admirable! Señor Jordán, venimos a rendir homenaje a vuestra nueva dignidad y a congratularnos con vos del enlace de vuestra hija con el heredero del gran turco. Señor, os deseo la fuerza de la culebra, la prudencia del león. Son galanterías del país. He querido ser la primera en felicitaros por vuestro encumbramiento. Que vuestro rosal permanezca florido todo el año, señora. ¡Cuánto os agradezco la participación que tomáis en mis venturas! Y me felicito de que estéis aquí para pediros excusas por las extravagancias de mi esposa. No hablemos de eso. Los arrebatos de su esposa tienen muy razonable disculpa. Pero no es extraño que la posesión de un hombre como vos inspira cierta alarma. Sí, pero si la posesión de mi corazón es cosa vuestra, señora. Ya veis, señora, que la prosperidad no lo ha cegado y que, desde su altura, reconoce aún a los amigos. Signo de su generosidad. ¿Dónde está ahora su alteza? Quisiéramos, en calidad de amigos vuestros, ofrecerle nuestra adhesión. Por aquí llega. Y ya he mandado llamar a mi hija para entregársela. Señor Jordán, como amigos vuestros, venimos a saludar a su alteza turca ofreciéndole nuestros respetos y nuestros humildes servicios. ¿Y dónde está el intérprete? Para que le diga quién sois y repita vuestras palabras. Ya veréis cómo contesta. Habla maravillosamente el turco. ¿Dónde diablos estará? ¿Estrus? ¿Estras? ¿Estris? ¿Estros? El señor, grande signore, grande signoru, la señora, grande dama. Uy, aquí, el señor, mamamuque, francés. La señora, mamamuque, francesa. Pues no me puedo expresar con más claridad. Oh, aquí está el truchimán. Oh, no puedo entenderme con él. Decidle que el señor y la señora son amigos míos, personas de calidad, y que vienen a saludarle y a ponerse a su servicio. Ya veréis cómo habla. Catalama aleki Jordina baklava. No les decía yo. Dice que una lluvia de prosperidad os riegue perpetuamente el jardín de vuestra familia. Ya les dije que hablaba maravillosamente en turco. Es admirable. Absolutamente extraordinario. ¿Me habéis mandado llamar, padre? Antonella, hija mía, acércate y dale la mano a este señor, que te hace el honor de pedirte como esposa. ¿Cómo? ¿Como esposa? ¿Pero qué decís, padre mío? ¿Qué decís? ¿Es que acaso queréis representar una farsa? No, no, nada de farsa. Es un asunto muy serio. Y el más honroso que jamás hubieras podido imaginar. Y aquí, el marido al quien estáis destinada. ¿Yo? Sí, tú. Dale la mano, como os he dicho. Pero yo no quiero casarme. Oh, pero yo soy tu padre, sí quiero. Pues ¿cómo si no? No me hagas escenitas y dale la mano con... ¡Que no, que no! ¡No! Oh. Ya os dije, padre mío, que no habrá poder en el mundo que me obligue a admitir como esposo a otro hombre que no sea Francisco. Oh. Y llegaré hasta el último extremo antes de... ¡Oh, qué bueno! ¡Bien mirado! ¿Bien mirado? ¿Vos sois mi padre?
madre, a quien debo gran respeto y obediencia y quien puede disponer de mi mano a su capricho. Me complazco. Debo recuperar tan prontamente vuestros sentimientos, prendedor. Ay, y celebro tener una hija tan obediente. A ver qué es lo que está ocurriendo por aquí. Me han dicho que queréis casar a vuestra hija con un mascarón. ¡Queréis callaros, impertinente! Pero ¿cuándo dejaréis de meteros en todo? ¡Con vuestras introspectivas extravagancias! Pero si sois vos el incorregible, el que va de locura en locura. A ver, ¿qué pretendéis ahora? Os pretendo casar a Antonella con el hijo del gran turco. ¿Con el hijo del gran turco? Sí, saludadlo por mediación del truchimán. Yo nada tengo que ver con ese truchimán. En su misma cara le diré que jamás le entregaré a Antonella. ¡Callaos, os repito! ¿Cómo? ¿Renunciaréis a semejante honor? ¿Rehusaréis emparentar con su alteza turca? Señor mío, métase en sus asuntos. Es una gloria que no se debe despreciar. Ruego a usted igualmente, señora, que no pase cuidado por lo que no le importa. Es la amistad la que nos obliga a presenciar vuestro encumbramiento. No me hará daño prescindir de tal amistad. Tened en cuenta, señora, que su hija accede a los deseos de su padre. ¿Cómo? ¿Que mi hija consiente en casarse? Indudablemente. ¿Y podéis olvidar a Francisco? ¿Qué? ¿No hará una hija por dar contento a su padre? No me lo puedo creer. ¿Y Francisco? Repito que se celebrará el matrimonio. Y yo repito que no. Pues por fin. ¡Mamá! ¡Aparta! ¡Que eres una coqueta! ¿Cómo? ¿Es que la reprendéis porque me obedece? Sí, porque tengo los mismos derechos sobre ella que vos. Sí, señora. ¿Qué queréis? Una palabra. No me interesa. Si quisiera escuchar reservadamente una palabra, comprendería su consentimiento. ¡Jamás! ¡Haced la prueba! ¡No! ¡Antonella! ¡No quiero! ¿Quién os dirá? ¡Que no quiero que me diga nada! Ay, ¡pero qué obstinación! ¡Pero qué daño os puede hacer escucharle! ¡Oídme y luego haced lo que os dé la gana! ¡Hablad! ¿Qué es lo que queréis? ¡Madre! ¡Que llevamos más de una hora aquí! ¡Me enseñas! Y todo esto lo hemos hecho para seguir la corriente a padre y que el hijo del gran turco no es otro que Francisco. Y yo soy Antonio, el que hace de intérprete. ¡Ay, siendo así me rindo! Así que ahora disimula. Bien, he hablado y consiento la boda. ¡Ay, ya es hora de que todos nos alineáramos con la razón! No queríais escuchar. Y ya sabía yo que cuando supierais lo que significa ser el hijo del gran turco... Sí, no... sí, que ya me lo ha explicado y que acepto. Que llamen al notario. Muy bien dicho. Y ahora, para mayor satisfacción vuestra y para desterrar toda ocasión de celos, sabed que Lucila y yo nos serviremos del mismo notario para testificar nuestro matrimonio. Pues cuenten con mi consentimiento también. Eso lo decís para engañarla, ¿no? Conviene que lo crea. Pues no. Pues que llamen inmediatamente al notario. Y mientras viene y prepara todos los contratos, que empiece el bailable. Para divertir a su alteza. Admirablemente pensado. Pa, cada uno a su puesto. ¡Músicos! ¿Cómo? Él se cree que es mejor siendo noble, pero no, no.
con todas esas tonterías y yo que las tengo que aguantar. Pavoneando. Se ha dejado todos los cuartos en un disfraz de payaso y todo lo va enseñando. Pero por mucho que este tenga algo básico, le falta y es un poquitico de modestia. Y es que quiere hacerse chulo restregando sus modales, pero luego veis se rasca el culo y los mira, disimula y se estira. ¿Ese quién es? ¡Ah, José! El hijo del frutero que además es panadero, no tiene clase, no tiene estilo, pero puede comer. Ah, Manuel, el hijo del alcalde, un muchacho muy importante con empaque y con solera que no tiene pared. Y ese de ahí, un marqués, con todos sus modales, su finura, su elegancia, ese hombre es distinguido y eso se puede ver. Y al final, na, 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 y al final, na, todo se aparenta. Viene su querida hija y esposa, tiene ya poca paciencia. Con todos sus caprichitos las tiene hasta las cejas. Por suerte para la chica, se ha casado con quien desea. Ahora le toca a la madre darle al hombre por donde no espera. Y si le da, y si le da, quizá le entre la cordura. Y si le da, y si le da, pues no le irá nada mal. Todo es pura y simple apariencia. Hoy todos faltan de ser algo más, y es que nadie se entera de que tener no es lo mismo que ser, es que ni se le acerca. Y que es mejor ser quien eres y estar orgulloso de veras. Estamos en una era social que da mucha pena. No hay que venirse abajo porque algo no nos guste, que esta vida son tres días, vamos a darle al disfrute. Va, 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 disfruta y va, y frente a este estribillo que es de lo más sencillo. La mano arriba, la otra cerca, y dando palmas, vamos en fiesta. La mano arriba, la otra cerca, mirando palmas, vamos de fiesta. Escúchame bien, esta es la verdad, y ya no te mortifiques. Respeta a los demás, quiere algo más, y la vida no compliques. Va, 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 disfruta y va, y únete a este estribillo que es de lo más sencillo. La mano arriba, la otra cerca, mirando palmas. Vamos de fiesta, la mano arriba, la otra cerca, mirando palmas, vamos de fiesta. Escúchame bien, esta es la verdad, y ya no te mortifiques. Respeta a los demás, quieren algo más, y la vida no compre.